a tener unas invitadas muy especiales que son del nivel inicial, que nos van a hablar un poquito sobre cómo ellas han ido avanzando, capacitando a las docentes en estos tiempos de pandemia. Y también tenemos a un grupo que ha realizado algunas actividades, también eventos en su comunidad. Muy bien, vamos a esperar que ingresen unos instantes, por favor, para poder empezar. Bienvenida Rosita Guaguachi al Club Digital 3.0. Ella es coordinadora de primaria del grupo. ¿Cómo está Rosita? Gracias Rosita por esta invitación que me has dado. Me siento muy feliz de estar acá en tu programa. Sí, muy bien. Bienvenida Rosita Guaguachi aquí al Club Digital 3.0. El día de hoy estamos aquí en la misma sede con las mises, después quienes más estamos aquí haciendo una grabación, ¿no? Pero de todos modos estamos aquí tratando de conversar con usted. Muy buenas tardes. Entonces, usted es Rosita Guaguachi, licenciada en educación primaria de La Cantuta, profesora de aula de la institución Manuel González Prada, enfermera técnica, también es docente del Colegio Las Palmeras de Villa El Salvador y coordinadora de primaria del grupo MAP19 Mujeres en Acción. Muy bien, bienvenida, Miss Rosita Guaguachi. Las Mujeres en Acción del 2020, que aquí están integrados varias profesionales, como profesores, también tienen acá Sotrita Cho, que también han sido muchos eventos. Y también vamos a ver a la generación 2021, que también se han integrado personas jóvenes, ¿no? Que también son terapéuticas, también son profesionales. Y también vamos a ver acá, la siguiente por favor. Vamos a recordar cómo se inició Mujeres en Acción. Acá tenemos la primera que hicimos un show virtual por el Día del Niño en aislamiento social. Hemos compartido también una sonrisa, ¿no? Un libro, una sonrisa de mujeres en acción frente al COVID. En el día de la Navidad hicimos en la Granada Verde, dando libros a los niños a cambio de una sonrisa de cada uno de ellos. La siguiente, por favor.
También hemos tenido capacitaciones para docentes y padres de familia. La siguiente, por favor. También hemos tenido psicólogas, unas psicólogas que ellas han compartido también los tips para un mejor, un buen trato para las familias. También ha habido talleres, ¿no?, de la elaboración de poemas a los estudiantes de secundaria. Acá también tenemos a la magíster Rosita Estrada, que también ha sido una de las exponentes en el Colegio Divino Maestro. La siguiente, por favor. Y acá también hemos tenido las entrevistas, ¿no?, con Yuri, con el Club Docente Digital, y también hemos tenido una entrevista en el canal Pyme TV. Siguiente, por favor. También ha habido grupos artísticos y también pequeños empresarios, como acá tenemos a la empresaria Spavoni. Ha sido una de las también auspiciadoras que nos ha apoyado en esto que hemos, nosotros hemos realizado, ¿no?, Mujeres en Acción. La siguiente, por favor. Este me parece conocido. Y acá también hemos compartido la lectura con el adulto mayor de la biblioteca de la Municipalidad de Villa Salvador. Y por último, acá hemos compartido todas las integrantes de Mujeres en Acción por el Día de la Navidad. Un momentito. Listo. Ahora sí, nos están ya grabando, me están arreglando la parte técnica acá. Muy bien, se encontrará por ahí la Miss Taira Victoria Chávez. Sí, Miss. ¿Está presente? Muy bien, ¿cómo estás? Ella también es integrante de Mujeres en Acción. Taira Victoria Chávez Zulca está en el noveno ciclo de educación inicial del Instituto Superior Pedagógico Nueva Esperanza. Estudia o ha estudiado como auxiliar de educación inicial en la Universidad de las Ciencias Humanas, Ofimatic, en el 2020, en Beta Computer. Trabaja como auxiliar ya desde el 2019 al 2020 en la institución educativa particular LISCAE. Y es coordinadora de la pequeña escuela virtual que se ha realizado el año pasado de forma gratuita para niños de educación inicial, primaria y también para los padres de familia a nivel virtual. Bienvenida, Miss Taira. Mucho gusto estar aquí, Rosita. Bien, antes de conocer un poquito más sobre el taller o la pequeña escuela que hicieron de forma virtual, Miss Taira, ¿nos podría contar algo especial? Yo sé que usted en estos momentos está delicada de salud, ¿no?, y pido también una oración fuerte para su familia, ¿no? Pero miren, a pesar de todo, usted está aquí presente porque quiere dar a conocer a los demás que podemos trabajar para compartir solidariamente con nuestra comunidad. Miss Taira, cuéntenos alguna anécdota especial que haya tenido usted en el transcurso de este tiempo trabajando de forma virtual. Sí, claro que sí. Una de las cosas más bonitas que he tenido fue la escuelita virtual más 19, ya que hemos compartido muchas experiencias con los niños, muchos juegos didácticos y entre otras cositas más, ya que los niños siempre estaban con una sonrisa, participaban y estaban ahí constantemente. Muy bien, Miss. Pasamos entonces a ver lo que han elaborado ustedes en el transcurso del tiempo, del año pasado, ¿sí? Sí, sí está bien. A ver, en la página 10. Ahí está. Muy bien. Nosotros en la escuela MAP hemos hecho una escuelita virtual llamada MAP 19, ya que nosotros hemos visto que los niños no tenían orientación y que los padres trabajaban mucho. Es por ello que un grupo de maestras comenzamos a crear lo que viene a ser la escuelita virtual para los niños. Con eso hicimos materiales didácticos, virtuales, juegos para los pequeños. Y vamos a ver en la siguiente imagen las maestras que estaban haciendo los talleres, los siguientes talleres.
Ahí podría poner el siguiente. Muchas gracias. En la primera vemos a la primera maestra, que es Rosita Barbachi, que hizo con el área de comunicación y matemática en el área de primaria. En el otro vemos a la maestra Estrellita González, que hizo el taller de cuentacuentos. Y por último, la tercera imagen vemos, es el área de el mundo mágico de las matemáticas, que lo hice yo. Estamos viendo unas imágenes de cómo nosotros hemos realizado los talleres con los pequeños. Vamos a la siguiente imagen. Listo. Esta fue una escuelita virtual y semipresencial. Vemos en la primera imagen que fue en el área de matemática, que fue con unos juegos didácticos virtuales que lo realicé con los pequeños, que viene a ser el tema de grandes y pequeños. Y el otro también viene a ser que fue con una maestra que se llama Yajaira, que hizo con el área de computación. Para ello le quería enseñar a ustedes unos de los juegos que hemos realizado para una demostración. ¿Podría colocar el otro PPT? Sí, un momentito, por favor, Miss. Sí, está ahí. Voy a dejar de compartir para colocar el otro PPT. En unos instantes. A ver. Ya tengo. A ver. Vamos a compartirlo. Muy bien. Esta pequeña escuela se realizó con un diagnóstico, el cual las maestras de inicial, tanto primaria y también secundaria, se había observado de que los padres de familia comenzaron a trabajar y pues no tenían esta orientación para poder cuidar y orientar a sus niños en cuanto a los cursos de comunicación a través de la comprensión de lectura y el razonamiento matemático. Y los niños de inicial prácticamente estaban dejando de estudiar. Es por eso que la escuela MAG 19 empezó a realizar estas pequeñas escuelitas, pequeñas clases para los niños. Y de una manera didáctica fueron ellos aprendiendo. Muy bien, Miss Taira. Muy bien. Este es un juego didáctico en el área de matemática. ¿Podría colocar o presionar donde dice clic? Un momentito, ¿me? ¿Aquí? Sí, ahí está. Está girando la botellita y va a dirigir a una de las canastas, a uno de los lugares. A ver, ¿podría colocar otra vez clic? Listo, a ver, otra vez. Tiene que llegar a uno de... Ahí está, presione esa canasta. Ese puesto. Sí, presione el de arriba o a cualquiera. Listo. Listo. Aquí nos dice, tenía un osito de peluche, de lo que observamos ahí en la canasta, y para mi cumpleaños, mis padrinos me regalaron 3 ositos. ¿Cuántos peluches tengo en total? Es por ello que vamos a aumentar en la canasta esos 3 peluchitos. ¿Podría presionar los peluchitos, Miss? Ahí tenemos 2. Los demás peluchitos, Miss. 3 y 4. Los niños van contando con su dedito y te van a decir, son 4, mis, 4, 4. Muy bien. Alguno de los pequeños conoce los números. Es por ello que te van a decir, esa es la primera. Y vamos a presionar la primera. Es el número 4. A ver. Y sale la buenita de que ha hecho muy bien. Ahora vamos a retroceder un jueguito más, donde está la flechita de arriba, la esquinita. ¿Acá? Sí. Listo. Otra vez va a girar y va a ir a otro puesto. Son diferentes tipos. A ver, a ver. Ahora, ¿cuál le va a llevar? Ahí vamos el de arriba. Listo. Aquí vemos un tarro de leche.
Primero le vamos a preguntar, ¿cuántos tarros de leche hay en la canasta? Y te va a decir, hay 2 tarros de leche. Entonces, le vamos a contar la siguiente historia. Tu mamá tiene 2 tarros de leche en una canasta y te mandó a comprar 3 tarritos de leche más. Vamos a aumentar. Presionamos 1, un tarrito de leche, 2 y 3. Ahora sí vamos a contar en total para saber cuántos tarritos de leche hay. A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. En estos momentos los niños todos comienzan a gritar, ¡hay 5, hay 5! Entonces, como ya conoce, va a decir, es la última, es la tercera, donde sale el número 5. Lo presionamos el número 5 y sale la bonita. Y así, entre otros diversos tipos de juegos, nosotros realizamos con los pequeños. Y la participación viene a ser constante, ya que los niños comienzan a participar. Cuando ya están ahí ya, te dicen la respuesta. Ya saben esos tipos de juegos también, de los gusanitos, de la secuencia y entre otros jueguitos más que realizamos en el área de matemática y en las otras áreas. Listo. Eso fue una demostración de lo que nosotros realizamos en el área de matemática. Con eso sería, bueno, ahí vemos otro tipo también, pero eso viene con el pan, ¿no? Vemos ahí 4 pancitos en la canasta. Le vamos a colocar 4 más, ya que le mandaron a comprar 4 más. Los niños comienzan a sumar, comienzan a contar todo y te dicen la respuesta. ¿Ahí cuánto sería? Sería 8. Entonces ahí sale la unidad. Ajá. Listo. Muy bien. Ahí vemos de los ositos que ya lo hemos realizado. Y así en diversos tipos de juegos didácticos que lo hacemos. Siempre lo hacemos con PPT, ya que tú mismo lo puedes manejar. Gracias, Miss Taira, demostrando siempre ese ánimo de seguir interactuando con los niños y de esta manera tan dinámica, utilizando estos medios, ¿no? Que es el internet, los juegos, las gamificaciones y otras cosas más, ¿no? Llamar la atención de nuestros niños a través de esta motivación y seguir pues aprendiendo lo que es la matemática, el mundo de la matemática. Muy bien, muchísimas gracias, mi querida Taira. ¿Alguien le desea hacer alguna pregunta al grupo de Mujeres en Acción? A ver, vamos a ver el chat. Ya están ingresando. A ver. Un momentito, por favor. Gracias, Miss. Buenas tardes con todos. Presente. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, mi querida Taira y mi querida Miss Rosita Mercedes, ¿cómo se sienten ustedes trabajando para los demás? A ver, listo. Yo primero voy a hacer mi comentario. Yo me siento muy feliz ya que interactúo con los niños, veo las sonrisas, veo que les comentas a sus papás de lo que hemos trabajado y hacer eso, tú misma te sientes bien de lo que estás trabajando con ellos, creando también para ellos, ya que con esos juegos didácticos los niños, aunque no podamos creerlo, eso de lo virtual, no estamos aún, digamos, ¿no? Estamos aún aprendiendo. Y así poco a poco aprendiendo, le vamos a hacer adquirir a los niños más conocimientos, que los niños puedan conocer más en el área de matemáticas, las secuencias y otras cositas más. Gracias, Miss Taira. Es muy cierto, ¿no? La interacción es muy importante. En estos tiempos que hemos estado nosotros en aislamiento social, donde no nos hemos podido ver, pues la segunda bandera ha sido la educación. A salir adelante, cuidándonos, pero también utilizando estos medios, el internet, la tecnología, para seguir en contacto y seguir avanzando, porque eso sí, la cultura digital
en estos tiempos se queda, vino para quedarse. Entonces nosotros los maestros tenemos que aprender nuevas herramientas para poder motivar a nuestros estudiantes y seguir ellos avanzando sin quedarse atrás, pues la educación no puede parar. ¿Sí? Gracias, Miss Taíra. Acá lo importante es que todas estas cosas tan preciosas se ha dado de forma voluntaria. No hubo ni un cobro a los padres de familia. Realmente a la comunidad se la ha tratado como algo especial. Como decir, estamos juntos, seamos solidarios y podemos avanzar ante estos tiempos, ¿no? Y no perder la interacción, que es lo importante. Gracias, Miss Taíra. Miss Rosita. Bueno, ante todo, me siento feliz por integrar a Mujeres en Acción, porque nosotros hemos... Sí, está Miss Carmen, Miss Fanny, ahí están, wow. Buenas tardes, muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, Fanny. Lisa, ¿cómo estás, Fanny? ¿Cómo están? Gracias. Agradecer a Mujeres en Acción, que ya se retiraron, y vuelvo a repetir, así como ellas han dado con mucho cariño, nosotros podemos seguir dando, ¿no? En tu pueblo, en tu comunidad, en tu distrito, sigamos focalizando, porque somos maestras de vocación, porque somos maestras con tanto amor, y no solamente para estar en nuestra aula virtual, sino que podemos avanzar y hacer cosas preciosas por nuestro Perú. ¿Sí? Y así como hacemos cosas preciosas, pues tenemos acá la consultoría Praxis Inicial, Praxis Inicial, con la presencia de Carmen Rosa Casas y también Fanny Estela. Aplausos virtuales para ellas. Bienvenidas de todo un poco el día de hoy, siempre pensando en ti. Vamos a compartir pues estos momentos que hemos estado pasando anteriormente, ¿verdad? Pero ustedes han sabido salir adelante. Muy bien, entonces vamos a conversar. Ahí está. Bienvenida, Carmencita. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, querida Rosita. Ante todo, muchísimas gracias en nombre de Fanny Estela y el mío por la invitación y también por permitirnos este espacio, ¿no?, de compromiso que queremos el día de hoy compartir con todos ustedes, ¿no? Nosotras muy contentas a nombre de la consultoría Cicaper y Praxis de Inicial estar presentes aquí contigo acompañándote. Muchas gracias. A ustedes. Bienvenida, Fanny. Estela, ¿cómo está? Buenas tardes, Rosita. Bueno, buenas tardes con todas las presentes. Muy contenta de participar en De Todo Un Poco, porque vamos a poder contar todas nuestras experiencias. Gracias por la invitación. Muy bien, bienvenidas a De Todo Un Poco, siempre pensando en ti. En nosotros, como somos docentes, ¿no? Prácticamente no sabíamos qué hacer, ¿no? Un poco recordar lo que acabamos de vivir hace poco, ¿no? Nos cortaron prácticamente muchas cosas, pero nos hemos reinventado y hemos estado avanzando. Y para eso, pues, Carmencita. A ver, Carmencita. Vamos a conocerla un poquito más a Carmencita. Carmencita es licenciada en educación primaria, estudió en La Cantuta, profesora de aula del Instituto Superior Pedagógico Manuel González Prada. Disculpen, es licenciada. Carmen Rosa Casas Ochoa es licenciada en educación inicial, especialista en problemas de aprendizaje, acompañante pedagógica de Estela, de Mujer 1, asesora pedagógica de la DRE, especialista en educación de AGEBRE, docente formadora del Instituto Superior Pedagógico Privado Salamanca y el Instituto Superior Pedagógico Público Manuel González Prada de Villa El Salvador. Capacitadora de la consultoría CICAPER y Praxis Infantil. Carmencita, gusto de estar acá conmigo en este programa y compartiendo con todos los participantes del día de hoy. Carmen, ¿nos podrías decir un poquito cómo eres tú en el día a día para conocerte? Uy, a ver, voy a contarles a ver un poquito de mi vida personal, ¿no? Bueno, soy una señora, soy madre de familia, tengo dos hijos, una hija de 22 años
y un hijito de 12 años, que para mí nunca va a crecer, creo. Así creo que son las mamás, ¿no? Todas somos así, ¿no? Como dice, yo le decía cuando era niño y muchas de las personas que están aquí presentes, que comparten mucho de mis tiempos, ¿no? De mi vida, ¿no? Maestras así igual que yo, compañeras de trabajo de tantos años, es el muñeco de mamá, es el, para que se sonrían un poquito. Bueno, a Carmen, ¿qué le gusta en sus ratos libres? Bueno, me gusta mucho leer, ¿no? Pero lo que más me agrada, ¿no? Como te comentaba, ¿no? Es cantar. A mí me gusta mucho cantar, ¿no? Siempre me ha gustado cantar y casualmente le comentaba a Fanny, mira, me he descargado un aplicativo en el teléfono que es Star Market, ¿no? Y ahí cantaba, pero ya últimamente ya lo dejé porque ya me consumía mucho tiempo y todos los días me llamaban y me decían like, like. Y yo ya mejor ya lo dejo de utilizar, dije, porque así no me voy a concentrar y yo quería seguir cantando, ¿no? Muy bien, Carmen. Eso es. ¿Nos podrías contar cómo así llegaste a conocer tu vocación? Bueno, a ver. Yo vengo de una familia donde casi todos mis, se podría decir, mis tíos, hermanos de mi madre, son maestros, ¿no? Mi abuelo materno, ¿no? Fue maestro de la educación premilitar. Creo que de allí viene un poquito el camino que se me señaló, ¿no? En la vida, ¿no? Las tías, familia de mi mamita, son maestras, casi todas, ¿no? Entonces, de ahí creo que viene el gusto por seguir, ¿no? Ese, se podría decir, ese trabajo de educar, ¿no? Eso es. Muy bien, o sea, tu árbol familiar tiene la vocación de ser maestros 100%. Gracias, Carmencita. Muchísimas gracias por contarnos a cada uno de nosotros, porque siempre es importante conocernos, ¿verdad? Bueno, también tenemos la presencia de Fanny Esther, la magíster Fanny Esther Vilches, Estela, perdón, docente de educación inicial, Manuel González Prada, magíster en psicología educativa, coordinadora de PRONOIS, subdirectora del Colegio Tupac Amaru de Villa María del Triunfo, ente ejecutor del proyecto KidSmart, UGEL 1, acompañante pedagógica y asesora también. Yo sí le he visto, ha sido mi asesora como docente fortaleza. Consultoría individual. Y también formadora acompañante de docentes, directores de instituciones educativas, unidocentes de educación inicial, docente del Instituto Superior Pedagógico San Marcelo, capacitadora de la consultoría SICAPER Praxis Inicial. Bienvenida, Fanny. Gracias, Rosita. Buenas tardes. Bueno, la emoción de estar acá contigo un año más, ya que te hemos acompañado también el año pasado en tu aniversario, ¿no? Estamos muy felices de estar pues contigo siempre apoyándote, ¿no? Porque el trabajo que ustedes realizan es un trabajo compartido, ¿no? De mucha experiencia y de muchas enseñanzas. Y como tú misma lo dijiste y el grupo anterior también nos antecedió, era de que nos hemos ido transformando en el tiempo, ¿no? Esta transformación llegó más rápido de lo que nosotros habíamos pensado, pero llegó. Entonces, y nosotros como docentes, pues somos docentes de retos, ¿no? Y la educación es una ciencia y como ciencia va cambiando. Entonces nos ha tocado cambiar, ¿no? Nos ha tocado cambiar y ser docentes pues del siglo XXI ahora, ¿no? Ese docente lleno de retos, de expectativas, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Compartiendo también con Carmen Rosa en las llamadas digitales y con todas nuestras maestras y alumnas en las llamadas digitales que hemos tenido, pues, en el transcurrir de este tiempo. Una gran transformación en la educación, ¿verdad? Así es. Nadie pensó apostar por la educación virtual y mira, es lo que nos ha salvado en estos tiempos. Muy bien, el día de hoy vamos a conocer un poquito más sobre Praxis Inicial y cómo su consultoría ha ido evolucionando en estos tiempos de pandemia. Muy bien, Carmencita, vamos a empezar. Voy a colocar su PPT. El día de hoy, mi querida Romy está delicadita, entonces están ustedes conmigo. ¿Sí? Voy a tratar de compartir pantalla para poder presentar lo que ustedes nos han enviado.
Unos momentos, por favor. Claro, Rosita, cómo no. Muchas gracias. Sí, ahorita estamos en el estudio del CDD. Ahorita están en plena grabación de la película. Y es por eso que estoy que me encajo por nada, por ahí están que me arreglan algunas cosas, ¿no? Y acá estamos presentes para seguir avanzando. A ver, vamos a compartir. Un momentito, por favor. Ahí está. ¿Se observa? ¿Me avisan, por favor? Sí, se observa. Sí. Listo. A ver. Y se observa. ¿Lo cambié, creo? No, es conforme, es conforme. Ok, acá tengo todo abierto. A ver, un momentito, quiero modificar acá. Listo. Un momentito. Estoy guardando. Ya. Ahora sí está el de ustedes. Muy bien, ahora sí podemos avanzar. Muy bien, Carmencita. Ya está. Ya lo he proyectado. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, sí se ve, Rosita. Sí se ve. Es conforme. Ya tengo por arriba. Y ahora sí. Listo. Muy bien. Sí, a ver, ¿avanzo, Carmencita? Ya, entonces, ante todo, buenas tardes con todos. Nuevamente, muchísimas gracias, Rosita, por la oportunidad, ¿no? Tenemos una amistad de muchos años, ¿no? Exactamente, nos hemos conocido en el año 2012, ¿no? Mira cuántos años ya, y pese a eso, seguimos manteniendo esta amistad, ¿no? Que nos volvimos a reencontrar en 2018, ¿no? ¿Te acuerdas? En el paradero del tren, allí en Villa El Salvador, cuando yo trabajaba en el pedagógico Manuel González Prada, y fue un gusto, ¿no? Abrazarte, sí, conversar, ¿no? Y desde allí no hemos perdido nuevamente el contacto, ¿sí o no? ¿No? Sí, entonces, quiero compartir con mucho gusto, muy agradecida a todas las maestras que aquí están presentes hoy día acompañándonos desde la consultoría Psicaper y Praxis Inicial, estudiantes del pedagógico Manuel González Prada y del pedagógico San Marcelo, que también están aquí presentes, ¿no? Bienvenidos. Acompañando, sí. También tenemos a la directora zonal, a la señorita Gladys Guaita, muchísimas gracias. Bienvenida, a mi directora Silvia Anglas, también que está aquí presente. A la directora de Fanny también. Entonces, estamos de verdad, al director también del colegio Túpac Amaru de Villa María del Triunfo, en el cual también trabaja Fanny. Muchísimas gracias, de verdad, porque ellos nos han pedido, ¿no? Por favor, compartan el link y nosotros lo hemos compartido, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, por esta oportunidad, ¿no? Y también no olvidarme y darle las gracias al Todopoderoso de estar también presente aquí este día y poder compartir con ustedes nuestras experiencias, ¿no? Que se han ido, como lo van a ver, forjando a través de los tiempos, ¿no? Puede cambiar, Rosita, un poquito para explicar la misión de esta consultoría, ¿no? Bueno, sí, la misión que nosotros tenemos como consultoría Praxis Inicial, ¿no? Psicaper, ¿no? Es enriquecer las habilidades profesionales de las maestras de educación inicial, así como nosotras, Fanny y yo, somos maestras con más de 27 años de servicio a la educación peruana, más que todo en el campo, se podría decir, público, ¿no? En la escuela pública. Entonces, esto es lo que venimos a transmitir, nuestro trabajo en la escuela pública, ¿no? A través de una oferta educativa práctica, permitiendo la actualización de sus conocimientos pedagógicos. Esa es la misión de Praxis Inicial. Lo que sucede es que nosotros en un inicio hemos estado siempre apoyados por la consultoría Psicaper, que fue el primer ente
que nos contrató para realizar estas jornadas o talleres pedagógicos. Pero ahora tenemos otra propuesta, ¿no? Entonces, estamos inclinándonos para praxis inicial ya, ¿no? Eso es lo que también queríamos transmitir, pero seguimos nosotros trabajando con SICAPER, ¿no? Sí. Gracias, Carmencita. ¿Seguimos? Sí. La visión, entonces, de esta consultoría es una empresa líder, ¿no? Es una empresa como cualquier empresa, pero más que todo es una empresa líder en capacitación pedagógica, gracias a la utilización de nuestra metodología. ¿Y en qué nos caracterizamos? ¿Qué vimos con Fanny para tomar esta decisión, ¿no? Ser creativas, ser dinámicas y sobre todo prácticas, ¿no? Para poder elevar la calidad profesional de las maestras de educación inicial. Nuestra consultoría atiende a maestras de educación inicial, maestras que muchas veces deciden dejar las aulas particulares y migrar al Estado peruano por un sueldo mejor, ¿no? Muchas veces en las escuelas particulares les pagan muy poco y cuando se enteran que tú eres maestra de educación inicial, te dicen, ganas más, ganas esta cantidad en el Estado, ahí, entonces yo también me voy a presentar, dicen, ¿no? Entonces muchas veces la metodología de trabajo que se lleva en una escuela pública es muy diferente a la metodología que se lleva en una escuela particular. Entonces es por ello que ellas tienen que hacer cierta revisión de documentos antes para saber lo que tienen que hacer. Y ese es un punto, una falencia en la diagnóstica realizada con Fanny, ¿no? Y mi persona. Eso es, Rosita. Para cambiar la diapositiva. Muy bien, Carmencita, un momentito, por favor. Listo. A ver, perdón. Es el producto, ¿verdad? Sí. Los productos que nosotros ofrecemos son cursos de capacitación profesional. En un inicio eran solo de modo presencial. Generalmente estos cursos se hacían en la institución educativa Javier Heró, en San Juan de Miraflores, por la consultoría SICAPER, ¿no? Estos talleres eran generalmente los días sábados o domingos, días en que las maestras pues estaban libres, ¿no? En el turno de la mañana o de la tarde, nos reuníamos 2 o 3 horas para realizar el tema referido a planificación curricular, ¿no? A eso nos dedicamos casi 3 años, bueno, en mi persona casi 3 años, pero Fanny desde el año 2015, como luego lo vamos a ver en una línea de tiempo que vamos a presentar a todos ustedes, ¿no? Luego también empezamos a realizar ya las capacitaciones virtuales y también hemos realizado capacitaciones semipresenciales, ¿no? En el sentido de que asistíamos a una escuela y posteriormente brindábamos una asesoría ya en la computadora, ¿no? Teniendo en cuenta los contextos actuales, ¿no? Brindamos también servicios de consultoría pedagógica en cuanto al trabajo de propuestas pedagógicas cuando las maestras tienen que sustentar una tesis de posgrado o una tesis de pregrado. Podemos realizar las propuestas pedagógicas para las tesis, ¿no? Aquí un poquito, en esta diapositiva, lo que nosotros queremos mostrar es un poquito nuestro trabajo con el correr de los tiempos. La consultoría SICAPER y praxis inicial no inicia el año 2021, como yo te comentaba, Rosita. Haciendo un análisis con Fanny, nosotros empezamos este trabajo el año 2003, aproximadamente hasta el año 2008, donde fuimos convocadas por la UGEL 1 para trabajar en el programa KISS Smart, Mentes Brillantes, la computadora en las aulas del nivel de educación inicial. Desde allí ya inicia este trabajo. ¿Por qué? Porque con Fanny y con otra compañera que ahora no está presente, no sé si habrá ingresado, que es Mirela Rodríguez, en nuestra escuela nosotros representamos a la UGEL 1, ¿no? Y éramos el ente capacitador y llegamos hasta Cañete para poder trabajar este programa. ¿Y en qué consistía este programa? Se había observado que las escuelas habían convertido
las computadoras, no estaban las computadoras en cada aula, sino que estaban solamente en un aula, como si fuera una sala de cómputo. El programa de KISSmart permite que en un aula haya una computadora y sea un sector más del aula. Entonces es allí donde empieza todo nuestro trabajo, ¿no? No solamente se hacían clases de refuerzo, sino también se tenía, un momentito por favor, la computadora se va la batería, ya está, gracias. Tenía también que, se tenía que poder trabajar en el momento del juego libre en los sectores, ese espacio, ser un sector más del aula. Pero cuando se hacía una actividad, llámese matemática o de comunicación o de ciencias, luego de trabajar con el material concreto, que es con lo que se trabaja en el nivel de educación inicial, siempre al inicio hasta luego llegar al material gráfico, se podía reforzar posteriormente en otra clase, mientras los niños paralelamente trabajaban con las señoritas auxiliares de educación del Estado de apoyo en las escuelas, se podía seguir trabajando la maestra en la computadora, o sea, a la par, era un trabajo que no se deslindaba en un momento de la parte del uso de material concreto o material gráfico que realizaba el niño, ¿no? Luego, en el año de 2012 al 2017, ¿no? Como que hay un descanso de 4 años, ahí empieza para nosotras el trabajo de acompañamiento pedagógico y los talleres de capacitación, pero a nivel de las instituciones educativas de la UGEL 1, en el nivel inicial, ¿no? Tanto Fanny como yo, bueno, yo he sido una acompañante PELA, ¿no? Luego he sido acompañante pedagógica, igual Fanny, ¿no? Y luego, a partir del año 2015, en el caso de Fanny y en el mío, el 2018, y hasta marzo del 2020, hemos realizado generalmente todos los veranos, ¿no? De estos años, talleres de capacitación presenciales, ¿no? Gracias al apoyo de la consultoría CIPAPER que nos permitió realizar este trabajo con las maestras de educación inicial, maestras tituladas, ¿no? Entregábamos, hacíamos un curso de planificación curricular, que iban 4 o 5 sábados, terminaba el curso y recibían un cartoncito, ¿no? Que decía que habían estudiado, ¿no? Con 200 horas, ¿no? Y así empezó este trabajo, ¿no? En lo que es planificación curricular. Pero ya vino lo de la pandemia, ¿no? En el año 2020, y ya todos nos quedamos consternados porque fue un cambio, giró todo al 100%, ¿no? Era como un reloj que había corrido tanto y nosotros nos habíamos quedado, pues, se podría decir, en una parte nada más del trabajo. No sabíamos abrir un Meet, no sabíamos trabajar un Zoom, ¿no? ¿Cómo se hace, Dios mío? Ahora dice que tenemos que hacer así, tenemos que hacer la clase de esta manera. No, vamos, decían las colegas en mi escuela, no, vamos a hacerlo por la sala del Facebook. Uy, yo tenía que poner a todos mis padres en el Facebook. Era una cosa, Dios mío, decía Dios, cómo hemos avanzado yo, que solamente utilizaba la computadora para hacer algunos trabajos, ¿no? Y como dice Fanny en las pijamadas, soy Fanny, ¿cómo se hace? Ah? Le decía, ¿cómo se hace para entrar al Meet? Porque yo estoy manejando Zoom. Yo no manejo ningún Meet. No, Carmen, el Meet no se corta. El Meet no se corta, emocionate. Sí, es un en 40 minutos y me están sacando. Hay un día me regalaron uno gratis. O sea, mira, todas esas cosas que se podría decir no estaban dentro de mi mundo, ¿no? Eso yo lo digo con toda sinceridad, ¿no? Porque yo no puedo decir soy una experta en la computadora, pero díganme, ¿hace un PPT? Sí, me esfuerzo mucho, lo hago, le pongo sus detalles, ¿no, Fanny? A mí dice, Carmen, tú haces esto porque tú estás haciendo esas propagandas. Yo no, me gusta eso. Y eso me agrada, ¿no? Me llama mucho la atención, pero soy muy minuciosa y me demoro demasiado, ¿no? Cuando yo sé que hay otras personas que son mucho más prácticas. Eso es lo que yo aprendí y descubrí. Entonces hubo una capacitación en agosto de la UGEL que a nosotras nos dejó desconcertada en lo que era, perdón, recuerdo yo, era la planificación curricular a través de la experiencia, aprendo en casa y no me lo dejan decir las compañeras, ¿no? ¿No, Fanny?
fue eso, ¿no? Y que Carmen, están pidiendo taller porque no se ha entendido. Uy, Dios mío, dije, yo también estoy que entiendo, le decía, ¿no? Y así nos reunimos, empezamos a trabajar casi un mes, ¿no, Fanicita? Un mes reunidas analizando toda esta capacitación, porque en agosto ya se venían otros cambios. Y así empezamos a hacer una capacitación que inició en julio y la replicamos en agosto, ¿no? Estábamos de verdad muy emocionadas de hacerlo. Yo sobre todo, porque decía, Fanny, no me dejes. Ven a mi casa y acá lo hacemos. Tú te pones a un costado de la mesa y yo al otro costado, porque yo de verdad algunas cosas no sé, le decía. No, yo tampoco sé mucho, pero entre las dos nos ayudábamos. Porque, quieres o no, tú estás en tu casa, tus hijos pueden ser muy conocedores, pero ellos también tienen sus actividades. Entre las dos nos apoyábamos, ¿no? Eso empezó el año, en julio del 2021. Bueno, hicimos solamente 2 o 3 capacitaciones, nada más. Ya en el año 2022, sí, Rosita, ya hemos hecho bastantes capacitaciones. Una de ellas ha sido la famosa diagnóstica, ¿no? Por medio de la plataforma Zoom o Meet, en el marco de la estrategia Aprendo en Casa, ¿cómo puedo planificar? ¿Cómo se hace un criterio de evaluación, ¿no? Hemos trabajado todo ese tipo de actividades. ¿Cómo tengo que evaluar al niño? Los instrumentos de evaluación que las maestras no manejan en el nivel. Eso también nosotros lo hemos visto, ¿no? ¿Cómo se hace un cuaderno de campo? Maestra, enséñeme, por favor, porque muchas escuelas no trabajan aún con estos instrumentos, ¿no? Que nosotros lo hemos validado y lo sigo yo validando en el aula. No me dejo mentir, aquí está mi directora, soy una de las personas que le dice, no, tenemos que trabajar cuaderno de campo, no te olvides. Eso sí, ¿no? Entonces, mantengo ese trabajo, ¿por qué? Porque pienso yo que el registro es muy importante para nosotras, para poder conocer a nuestro estudiante. Si tú no registras, no puedes conocer a una persona, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me quedó muy claro, ¿no? También hemos realizado talleres con padres de familia y la última ya novedad, ¿no? Que nos decían, por favor, ¿no? Tuvimos un grupo pequeño, ayúdanos, por favor, a preparar para el ascenso. Uy, yo nunca he hecho eso, hay que tener un banco, ¿no? Y nos entramos, ¿no? Y fue un gusto, de verdad, que nos llamaran las colegas y nos dijeran, maestra, muchísimas gracias, he pasado el examen, las cosas que usted me explicó me sirvieron, me ayudaron, muchas gracias de verdad. Teníamos como 15 maestras que habían pasado esta segunda fase y estábamos súper emocionadas, de verdad. Esa es parte de nuestro trabajo. Esto resume la línea de tiempo, ¿no? De todo un trabajo profesional, ¿no? En cuanto al avance de la educación peruana en el nivel de educación inicial. Así es, Rosita. Muy bien, ha sido la línea de tiempo y continuamos. ¿Sí? Aquí les vamos a mostrar algunas fotografías. La mesita. Eso salió, creo. Carmencita, sí, parece que un momentito. Bien. Vamos a esperar un momentito. Sí, o si no, continúo, Rosita. Ok, sí. Sí, a ver si retrocedes. Bueno, ya. Como decía Carmen, nosotros hemos hecho una línea de tiempo del trabajo pedagógico que nosotros venimos realizando, ¿no? Hemos hecho ciertas capacitaciones en las cuales han sido basadas en un diagnóstico, ¿no? Nosotros hemos trabajado un diagnóstico, un proceso de investigación basado en, ¿cómo se? En, perdón, un ratito, creo que ha pasado algo. Ok, no te preocupes porque acá también hemos tenido movimientos. Movimiento hasta de hojas, pero no se preocupen, todo va a salir muy bien. Vamos a esperar unos instantes, parece que se ha caído. Sí, se ha desconectado su máquina de Carmencita, pero ahorita va a volver a ingresar. Okay. Bueno, nosotros empezábamos, como te decía, con esta línea de tiempo de un trabajo basado en un diagnóstico. Nosotros como docentes de aula
veíamos cuáles eran las falencias que teníamos nosotros también como maestras, ¿no? En base a nuestra experiencia, qué es lo que nosotros trabajábamos en el aula, ya que bueno, después del acompañamiento nosotros decidimos ingresar a aula, ¿no? Entonces, ese año de aula que hemos ingresado, porque ya hemos ingresado después de tantos años de licencia que hemos tenido, hemos podido ingresar al aula, y justo ingresamos al aula y el año siguiente viene la pandemia. Pero ese ingreso a aula nos sirve, ¿no? Porque a raíz de eso nosotros continuamos con este proceso diagnóstico para los talleres de capacitación. Estos talleres de capacitación, como les digo, surge de una necesidad pedagógica, una necesidad que en el día a día nosotros como maestras del nivel lo hemos ido viviendo, ¿no? Y uno de los primeros talleres que realizamos ya fue en el año 2018, porque bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en lo que era el PMI, que era el programa de evaluación de los entornos educativos de calidad, ¿no? Entonces tuve la oportunidad de trabajar para el Ministerio, para el Banco Mundial en ese año, y justo ese año que yo trabajaba se hacía la evaluación de los entornos educativos y los criterios de calidad, y nos habían dado unas guías, me acuerdo. Pero esas guías no llegaron a todas las escuelas, llegaron a unas que otras escuelas y nadie le dio importancia. ¿Y qué resulta? Que al año siguiente nos hacen la evaluación de desempeño de docente basado en la guía de entornos de criterios de calidad. Y nosotros ya lo habíamos trabajado en una capacitación en el 2018, ¿no? Con todas las fotos. ¿Por qué le llamábamos los criterios de calidad? Porque muchas veces nuestros carteles no respondían a esa información, ¿no? Nuestros carteles tienen que ser carteles que el niño los trabaje, que el niño sepa que, por qué va a ser una asistencia, por qué hay un calendario, ¿no? Que sean carteles didácticos para ellos. Muchas veces nosotros en el nivel de educación inicial hacíamos una decoración, ¿no? Nuestros carteles eran decorativos, mas no eran carteles en los cuales los niños tenían que hacer uso de ellos. Entonces, a esto se debe este trabajo de los entornos educativos de calidad que nosotros venimos realizando y con fotos. O sea, todo este trabajo que nosotros hacemos basado en un diagnóstico, nosotros hacemos todo nuestro proceso de investigación, nuestro diagnóstico, y todas estas capacitaciones son creadas por nosotros. Nosotros no copiamos de ningún lado, ¿no? Un PPT de acá, un PPT de allá, no. Nosotros mismas es la que hacemos todo nuestro trabajo. Es más, hasta hemos armado espacios y hemos tomado fotos para los criterios de calidad, hemos traído información, hemos recolectado materiales de reuso, reciclado y hemos formado nuestro propio espacio para tomar fotos y decir, este es el sector que debes de tener. Esto es la parte del famoso cogobierno que antes nosotros lo teníamos, ¿no? Y estos son los carteles que debes de tener, de esta forma los tienes que hacer. Entonces, ya cuando ingresamos al aula, ¿no? Yo, por ejemplo, me traje mis carteles que habían hecho los niños porque es parte de mi experiencia y es parte de lo que nosotros podíamos mostrar a nuestras maestras que asistían, porque ellas decían, ¿y cómo se hace? Dime cómo lo tengo que hacer. Entonces, nosotros, ¿qué hacíamos? Llevábamos todo nuestro material en físico y armábamos todo un aula y lo planteábamos, ¿no? Entonces, eso es lo más enriquecedor, ¿no? Porque también es uno de nuestros productos, es parte de la visión y la misión de la consultoría. Es así que hemos llegado nosotros también hasta Arequipa y viajábamos con toda nuestra maleta llena de todos nuestros instrumentos, ¿no? Y ahí también se nos perdían algunos instrumentos, pero bueno, son cosas del trabajo. Pero nos han invitado año tras año, por ejemplo, a Camaná en Arequipa, hemos sido invitadas cerca de 3 años por la misma UGEL que nos ha invitado para capacitar nosotros a todos los directivos de allá. Es una muy bonita experiencia, pero basada, como te digo, en toda nuestra experiencia como docentes. Nosotros docentes de corazón, ¿no? Que nos hemos ido renovando, ¿no? Y cuando llega lo de la pandemia también, pues, ¡pum!, nos deja así, ¿no? Como golpeadas un poco. Nos llegó tan rápido todo esto que también nos hemos tenido que renovar. Entonces, este trabajo que viene pasando allá del 2018, ¿no? Luego nos vamos a un 2019, ¿no? Nos vamos ahí a ver si avanzas la diapositiva. Fue, creo. Avanza. Sí, un momentito, por favor. Está lenta mi máquina. Okay. Sí, no, el internet está... Ese es parte del oficio del docente. Sí, a ver, este de acá ya está, ¿verdad? Sí, sí. A mí acaba de sacarme el internet, por eso yo me retiré un ratito, ¿no? Sí. Automáticamente me sacó y otra vez he tenido que regresar. Pero seguimos avanzando. Así es.
Y bueno, y hemos continuado, nosotras, bueno, prácticamente nos, se podría decir, ¿no? Tenemos el orgullo de habernos, de repente, considerado, ¿no? Como, experta, se podría decir, en planificación curricular, porque nos, si tú supieras todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Hemos creado nuestros propios instrumentos, ¿no? Porque muchas veces el ministerio te da la información y nos dice la norma, la 094, que debes de manejar instrumentos para el recojo de evidencias. Pero ¿cómo lo haces? ¿De dónde lo sacas? ¿Cómo funciona? ¿En qué momento lo haces? ¿No? Entonces, ese es el trabajo que nosotros hemos hecho, ¿no? Hemos creado nuestros propios instrumentos, los hemos anillado nuestros instrumentos y los tenemos en físico y los hemos llenado en nuestra experiencia de aula, ¿no? Entonces, ese llenar de esos instrumentos nos ha permitido que en cada capacitación nosotros llevemos nuestros materiales y decirle al maestro, mira, en este tiempo puedes llenar este cuaderno, en este tiempo puedes llenar este cuaderno. O sea, sí se puede hacer, pero se puede hacer cuando tú como maestra tienes todos tus instrumentos, tus herramientas a la mano. Entonces, es así que, como te digo, hemos ido viajando, nos hemos ido a varios lugares con Carmencita de viaje, ¿no? Y llevando nuestra propuesta pedagógica, ¿no? Que surge de una necesidad que nosotros como maestras lo vivimos en el día a día, ¿no? Entonces, hemos trabajado con la consultoría SICAPER y Praxis Inicial también, que siempre nos da la bienvenida, ¿no? En todo ese trabajo, y hemos seguido avanzando. En el 2020 también hemos realizado, ¿no? Talleres hasta marzo, hemos realizado, ya cuando se dio la pandemia, nosotros también nos dejó al aire, pero había una necesidad, ¿no? Como dijo Carmen Rosa, ¿cómo elaborar nuestras experiencias de aprendizaje, de aprendo en casa? ¿Qué hacemos? Las profesoras nos llamaban, mí, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y es ahí donde nosotros tenemos que renovarnos y volver a empezar nuevamente, ¿no? Haciendo nuestras pijamadas digitales. Muchas veces yo desesperada, me iba en un taxi rapidito y me iba a su casa y me quedaba ahí hasta la tarde ya que me recogía, porque para nosotros también fue algo bastante difícil, no sabíamos qué sistema utilizar o qué herramienta. Usábamos el Zoom, se nos cortaba los 45 minutos, hasta que yo le digo a Carmen, he descubierto el Meet, esa es la luz que tenemos. Entonces, esa luz nos ayudó pues a que nuestros talleres, hagamos talleres virtuales, pero como yo le digo a Carmen Rosa, estos talleres virtuales nosotros los trabajamos en 2 horas. Pero nunca nos quedamos 2 horas, muchas veces nos quedamos hasta las 11:30 de la noche en los talleres porque las maestras preguntan y preguntan y preguntan, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Que las maestras ingresen a los talleres y se vayan totalmente satisfechas del proceso, ¿no? De lo que han aprendido y de lo que ellas puedan compartir también con sus demás colegas. No tanto es así que ellas preguntan y a veces nos mandan, Miss, tengo que hacer eso, tengo que hacer el otro. Ya, perfecto, mándame a mi personal. Y hacemos la asesoría individualizada también para cada maestra, porque ellas nos llaman. Entonces, nosotros encantadas de servirles, ¿no? Y decirles qué es lo que también ellas pueden hacer, ¿no? Porque nosotros tenemos que facilitar este trabajo, porque el planificar es diseñar, ¿no? Y es diseñar con coherencia, ¿no? Un diseño continuo, permanente, articulado en este nivel, porque el nivel de educación inicial no puede ser improvisado, porque recuerden que nosotros somos la base fundamental, y esta base tiene que tener una base pues con mucha coherencia. El docente diseña, ¿no? Se ha vuelto un experto, ¿no? Y eso es lo que nosotros hay que sacarnos el sombrero, porque nosotras como maestras hemos creado miles de cosas para que nuestros niños estén atentos con nosotros, ¿no? Y estén ahí, encapsulados nuestros 45 minutos y nos presten atención y hacer nuestro proceso de retroalimentación sábado, domingo, feriado, ¿no? Y encima nos piden las evidencias así, la evidencia, ¿qué hiciste hoy día? ¡Pluc! ¡Foto! ¿Qué hiciste? Y así, ¿no? Cada uno. Entonces, hacen eso, nosotros nos hemos perfeccionado, ¿no? Y esa experiencia de aprender en casa, ¿no? Sigue adelante, ¿por qué? Por nosotros como maestros. Porque si nosotros no le diéramos ese punch a esta experiencia de aprender en casa, no hubiera existido. Pero nosotros estamos detrás de esta experiencia de aprender en casa, ¿no? Y estos talleres nos han servido a nosotros también, ¿no? Y hemos podido también compartir nuestras experiencias como docentes de aula y decirle a nuestras maestras, mira, yo cuando estaba en aula, en el sistema virtual, hacía esto. Te propongo que tú lo puedas hacer, haz uso de eso y me llamas y me dices cuál fue tu experiencia.
y puedes mejorar, porque lo que nosotros queremos es que no solamente te quedes con nosotros en ese taller, sino que podamos ir mejorando en el proceso, ¿no? Entonces, esos son nuestros talleres que ya hemos tenido prácticamente en la presencialidad, porque a veces las profesoras nos dicen por escuelas, ¿no es cierto? Entonces, hacemos talleres solamente exclusivos para las escuelas, ¿no? Ese es un taller que hemos hecho en la escuela de Acción Conjunta, en la escuela de San Graviel, parroquial. También hemos hecho escuela con padres de familia, con la escuela de Villa El Salvador, con la directora Fanny Gutiérrez, ¿no? En los cuales ella también nos solicitaba a nosotros que podamos explicar al padre de familia qué tan importante es que el padre envíe esa evidencia, qué tan importante es el rol del padre de familia en este sistema virtual para que el aprendizaje se dé, ¿no? Como dice Tonucci, el primer aprendizaje es la casa, ¿no? Ese es uno de los primeros aprendizajes. Pero ¿cómo hacerle entender a un padre de familia del nivel de educación inicial que el aprendizaje empieza en casa y que es el primer experimento que realiza? Entonces la directora quería que nosotros le expliquemos al padre de familia qué y cómo aprenden sus hijos en casa, cuál es la mirada que el padre debería de tener. Y es así que también realizamos el taller para padres de familia para el colegio Corazón de Jesús, creo que se llama. Hemos hecho esa experiencia, ¿no? Para que el padre de familia comprenda y se comprometa, ¿no? Asuma su rol de padre de familia, de rol de educador, de padre responsable, envíe las evidencias oportuna y pertinentemente para que nosotros como maestros de aula no estemos un sábado, un domingo. Podemos estar, sí, pero no todos los sábados, no todos los domingos, porque también tenemos una vida familiar, ¿no es cierto? Tenemos una familia. Y es lo que nos ha absorbido más en el 2020, ¿no? Eso es lo que nos ha absorbido más a nosotros como docentes. Y también nosotros le hemos dado las estrategias a nuestras maestras. ¿Qué puedes hacer para que no estés encapsulada un sábado, un domingo, un feriado y puedas hacer un compartir con tu propia familia, ¿no? Y eso también les ha encantado a las maestras, les ha gustado, y dice, sí, no lo había pensado. Mira, Fanny, que lo que tú me dijiste me dio resultado. Mira, Carmencita, lo que tú me has dicho me ha dado resultado y ahora tengo más tiempo para disfrutar con mi familia. Entonces, esas experiencias nos han servido, ¿no? La virtualidad nos ha enseñado, porque miren, sin querer, ahorita estamos en diferentes distritos, virtualmente nos estamos convocando, ¿no? Entonces, ese es el docente del siglo XXI, ¿no? Recordemos que este docente del siglo XXI debe de comprender la realidad actual, ¿no? Construir una nueva forma de aprendizaje, porque estamos concibiendo una nueva forma de aprendizaje, ¿no? Basada en la reflexión, en la autonomía, en la responsabilidad, una responsabilidad también social y el manejo, pues, de las herramientas tecnológicas y digitales, ¿no? Hemos aprendido como maestras, ¿no? Y la verdad es que somos unas maestras luchadoras, ¿no? Luchadoras, y con la mirada, ¿no? No solamente la mirada hacia adelante, ¿no? Sino pensemos en mirar al futuro, ¿no? ¿Qué nos está deparando este futuro? Y es así, bueno, que nosotros nos sentimos muy contentas de estar acá en tu programa, ¿no? De estar en tu programa, ¿no? De compartir nuestras experiencias con Carmencita. Muchísimos, muchísimos años. Y ese conocernos nos ha hecho también que nosotros podamos, como maestras, ¿no? Seguir adelante. Y lo bueno y lo más rico de todo esto es que nuestras maestras siempre nos llaman, ¿no? Y es así, si puedes pasar al otro PPT, que nosotros tenemos algo muy anecdótico y muy, muy gracioso, ¿no? Porque nosotros primero elaboramos un WhatsApp y las íbamos invitando a las maestras de todos los talleres. Y les decíamos, mira, sí, puedes ingresar a si gustas te agrego al WhatsApp, agregue. Y así nos íbamos agregando. Llegó un momento en que el WhatsApp ya reventaba, porque teníamos tantas participantes que no sabíamos qué hacer. Entonces, y un tiempo se colgó también el WhatsApp. Uh-huh. Entonces, ¿qué hicimos? Abrimos un Telegram. Uh-huh. Y en el Telegram pudimos también convocar a otras maestras. Otras maestras. Porque ya no podíamos. No sé, a ver, ¿puedes pasar el PPT donde está el Telegram? El PPT, Rosita, perdón. Sí, sí. El PPT que muestra. Ahora también está. Ahora sí. Ahí está.
Ahí está. Entonces, ahí tenemos está. al primer WhatsApp de Cicaper Praxis inicial con 256 participantes. Luego teníamos a Cicaper Praxis también con inicial en el Telegram con 115 participantes. Y tenemos un tercer grupo con 30 participantes con Cicaper y Praxis inicial. En total tenemos 401 maestras, ¿no? Que nos siguen en todo momento. Y estos WhatsApps, en este WhatsApp lo más bonito que hay es que todas las maestras comparten todas sus experiencias. Se pasa. Y todavía digitan, dicen, alguien tiene la canción del saludo, que necesito la canción del saludo, y ¡pluc! La mandan. Lo pueden mandar. Y la mandan, ¿no? Y la persona que recibe dice, uy, gracias, amiga, no te conozco, pero un fuerte abrazo, te mucho gracias. Entonces, conocemos a 401 personas en la virtualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque ingresan a estos WhatsApps y a través de estos WhatsApps nosotros podemos ir conectándonos con las maestras, nos llaman, ¿no? Nos dicen, Fanny o Carmencita, mira, tengo que hacer eso, hasta cuando las iban a ser evaluadas, ¿no? Evaluadas virtualmente. Hicimos una capacidad. Me van a evaluar virtualmente, ¿qué tengo que tener? ¿Qué tengo que hacer? Hagan, por favor, una capacitación. Hicimos un taller para explicar las fichas de evaluación. Explicamos, ¿no? Hicimos un taller para explicar dos veces, ¿no? Así es, dos veces las maestras no tenían conocimiento. Claro, no había ese conocimiento que necesitábamos como maestros, ¿no? Entonces, tuvimos nosotros que hacer ese taller también basado en esa experiencia que ya también nosotros íbamos teniendo y analizando todo este proceso de trabajo. Entonces, estos talleres yo las invito a que puedan participar en estos WhatsApps, en el Telegram, porque hay mucha información que las maestras mandan. Con decirle que a veces dicen, ¿quién tiene el informe del progreso del niño del primer trimestre? ¿Alguien me puede pasar un modelo? Y ¡pluc! Lo mandan el modelo. Mandan el modelo. ¿Alguien tiene la planificación de Aprende en Casa del viernes? Mandan. ¿Alguien tiene las conclusiones descriptivas del primer trimestre? Lo mandan. Todo lo mandan ahí. Entonces, y es bonito, ¿no? Porque mandan mucha información netamente pedagógica. Cuando también han mandado otro tipo de informaciones, también las hemos llamado por teléfono a su personal y le hemos dicho, maestra, nosotros estamos muy agradecidas de que usted esté en nuestro WhatsApp, pero dígame de dónde ha sacado esa información, porque la información que se digita acá tiene que tener un sustento, bien ministerio o bien UGEL. Si no tiene un sustento, por favor, retire la propaganda. No la puede colocar, porque nuestras maestras se van a confundir, ¿no? Entonces las profesoras ya nos dicen, sí, Fanny, disculpa, tienes razón, lo que pasa es que me lo reenviaron y lo reenvié. Sí, le digo, pero ten mucho cuidado, porque acá, mira, son más de 400 maestras que hay y necesitamos que la información sea como debe de ser. Es así que también hemos creado nosotras nuestra página. Disculpa ahí para pasar nuestra página. Hemos creado, pues, nuestra página del Face, ¿no? Soy docente del nivel inicial. Nos van a poder ustedes ver ahí con nuestra foto, ¿no? Ya tenemos 2,825 me gusta, ¿no? Y hay 9 personas que han comentado, ¿no? Y hasta el día de hoy hemos llegado a las 3,000 likes que nos han dado a nuestra página. Ustedes también pueden ingresar ahí, está nuestra página para que ustedes vean. Somos docentes del nivel de educación inicial y ahí publicamos información, ¿no? Que siempre tiene ese sustento, Ministerio de Educación o UGEL. Ahí están nuestros números de teléfono, por si ustedes gustan llamarnos y nosotros las podemos incluir en nuestros WhatsApp que tenemos, que son WhatsApp, como les digo, solamente pedagógicos, solamente hay información pedagógica. Entonces, están cordialmente invitadas a que visiten nuestra página y participar en las consultorías Cicaper y Praxis Inicial. Bueno, Rosita, muchas gracias por permitirme ¿no? Explayarme de repente un poquito más. Muchas gracias. Muy bien, gracias, okay. Rosita. A ver, falta uno, creo, ahí. Sí. De Carmen. Ahí para terminar, ¿no? Sí. Bueno, este lema que ves aquí es inspiración mía, como me dice Fanny, ¿no? Y por eso seguramente me está dando la palabra para terminar. Y solo decirles lo que encierra todo este trabajo para nosotras, ¿no? Muy a la par al compromiso, a la dedicación que tenemos como maestras, queremos decirle que hay cambios que trascienden para mejorar nuestra práctica pedagógica
en el nivel de educación inicial. Y a eso es lo que nos estamos dedicando a través de todo, con esta línea de tiempo que les hemos podido mostrar, ¿no? Demostrar que sí se puede realizar cosas buenas cuando uno se lo propone, cuando uno constantemente se actualiza, ¿no? Y no hay que decir, ese impedimento ahora estar en la virtualidad, no, no lo es, ¿no? Nos los han demostrado las redes sociales, el uso del Facebook, el uso del WhatsApp, ¿no? El uso del Telegram. Todo eso también que nosotras no conocíamos, ¿no? Quizás en un inicio, estoy hablando del año 2019, porque nos dedicábamos solamente a mandar mensajes de saludo, hola, ¿cómo estás? O una llamada. Nos hemos vuelto ahora unas expertas, mandamos hasta archivos, ¿no? ¿Sí o no? Eso es eso. Mandamos, a ver, Carmen, ya tenías ese PPT, ¿me lo puedes mandar? Sí, ahorita te lo mando y lo comparto, ¿no? Para que lo vea, para que ella lo revise en su máquina. Ya no hay necesidad de abrir mi correo para yo mandarle el PPT, porque lo puedo hacer por teléfono y ella lo descarga en su escritorio. Todas esas cosas para nosotros ha sido pues un giro, como digo, en 100 grados se podría decir, ¿no? Ha dado toda una vuelta y ha cambiado todo nuestro sistema de vida, y eso es lo que venimos a transmitir también, ¿no? Que este cambio permite que sigamos creciendo como profesionales en la educación y que no nos quedemos atrás, ¿no? Ese es el mensaje. Muchísimas gracias. Gracias a todas. También voy a dejar de compartir. Gracias, Carmencita. Pasamos ahora a la segunda fase, ¿no? Que es una pequeña rueda de dos preguntas primordiales, ¿no? Para el grupo.